Pasas y arándanos, vitaminas, okay. Listo, mamá, guarda tus cosas. Ya te lavaste la cara y los dientes, ¿verdad, papi? Ok, entonces ya no te peino. A veces le echo a Alex de este para desenredar el cabello. Voy a echarle su protector solar antes de peinarlo. La otra. Yo lo peino con este gel. No siento que esté muy fuerte para ellos. Bueno, para él. Y listo. Ya quedó guapo mi Dieguito Alexis. Abrazo. Listo, vámonos. Abrazo polar. Ayer yo le cogí los zapatos y mi papi me dio una recompensa que es una moneda. Porque recogí los zapatos. Muy bien. Cada vez que recojo los zapatos me dan una moneda. Muy bien. A ver, este. Y si hago muchas cosas, recogí los juguetes. Tender la cama, dan más monedas. Muy bien, papacito. ¿Y qué te vas a comprar con esas millonadas? Cuéntame. ¿Dulces? ¿Sí? ¿La cooperativa? Sí. Muy bien, mi amor. Ya. Bueno, chicas, ya nos vamos a la escuela, que ya es súper tarde y yo aquí tratando de grabarles todo. Vale, ahorita las vemos. Diles, bye, nenas. Bye, nenas. Diego, adiós, amigos. Ya dejamos a Diego en su escuela. Vamos a poner, todavía que es un poco temprano, la maleta de una vez del gimnasio. Yo ya me puse, ahorita le enseño el outfit del gimnasio. Ya saben, como todos los días. Y ya saben que llevo en la maleta, ¿no? Pues, cositas para bañarnos y cambiarnos de ropita. Agua, toallas y ya. Así que vamos a ponerla. Como pueden ver, Said está ahí bien dormidito. Y antes de poner la maleta, quiero enseñarles. La verdad es que en el video, ven que les enseñamos que en el anterior video, en el video de, ¿cómo se llama? En el anterior blog, les enseñamos que fuimos a Price Shoes. Pues mi mamá vende, son venta de zapatos y ropa por catálogo. Quiero enseñarles lo que nos compramos. Yo me compré estos de algodón, miren, estas trucitas. Me súper urgían ahorita que entré al gimnasio porque yo ando manejando otro tipo de ropa interior y no queda con el gimnasio. Entonces yo necesitaba algo súper cómodo y me encantan estos. Estos están súper, son tres, están en muy buen precio. No les puedo decir cuánto, ya cada vendedora de Price Shoes dará su precio. Bueno, no sé cómo sea esto, pero está en muy buen precio. También aproveché para comprarme estas, miren, es este paquetito, son Puma, pero son así, o sea, son como, se puede decir tangas, no lo sé, pero vean, están muy bonitas, vienen en esta caja y son así, quiero que vean, ya abrí una. Es una gris, pero vean, es así. Estas sí estuvieron como en 300 y algo, creo. No me acuerdo bien, pero están bien bonitas. Trae de color gris, negro y blanquito. También aprovechamos para comprar otro dúo. Bueno, este es un dúo. Este venía en dúo este gris.
y un negro que ahorita yo traigo puesto, chicas. Miren, está súper padre. Este también, creo que este costó 2% y algo. Y también aprovechamos porque ya no tengo calcetas y allá mismo compré estas. Son 10 pares de calcetines y vienen así como de animal print. Vienen, a ver, vamos a sacarlos porque ya urge ahorita unos. Oliver, nos vamos a ir cuando el niño se vaya a la escuela, ¿eh? Listo, es unitalla, no viene por tallas. Sí estuve viendo los precios, pero como también mi esposo compró boxers y así, se me fueron los precios. Pero si es que mi mamá me los puede pasar, o si se pueden comunicar con mi mami, igual si son de Puebla y quieren comprar, ella está para servirles, ¿ok? En descripción del video les pongo cómo aparece en su Instagram para que les mande el catálogo virtual. Son 10 pares, pero les digo que trae estas de como de animal print, trae estas grises, estas negras con rayitas, estas grises más fuerte, estas animal print negro con blanco, otras grises rayaditas, negritas. ¡Ay, estas están preciosas! Animal print gris con negro. Estas están preciosas también. Rayaditas y blancas. Y ya por último, bueno, fueron dos cosas más que compré. Fue este topcito, estaba en descuento. Vean, lo que trae etiqueta naranja tiene descuento. Este es deportivo, tiene esta parte de acá y es así. 230. Y también compré, bueno, este es el outfit de hoy, se los voy a estar enseñando. Pero es este pantalón. Ay, es Adidas, igual estaba en descuento. Y ya pasando ahí por el centro de Puebla, por la 10, encontramos a un amigo comerciante que vende calcetas, pero muy padres, quiero que vean. Encontré estas, son 3 pares, están gruesecitas y están padres. Y las 3, ¿por cuánto creen, Amix? Las 3 por 50 pesos. ¡Una ganga, Mix! También vendía como tipo estas. Y yo así como de lástima que no lo vi antes. Pero bueno, para otra ya sé. Nos pasó su número de contacto. Porque mi esposo también se compró unas calcetitas. Nada, Mix, nos vamos a probar a hacer la maleta que ya nos echamos aquí 6 minutos. Y aparte, a parar al bebé y lunch. A Oliver le tocó hacer el desayuno. Huevo, leche, canela, vainilla. Pan integral. Frutos rojos. Crema de cacahuate. Yogurt griego. Amix, este fue el desayuno del día de hoy. A Oliver le tocó hacerlo y se ve riquísimo. Claro que les grabamos todo el proceso que llevó para hacer esta delicia. Isaí guardó ayer una de sus galletitas porque se la antojó con lechita. Nada más le va a dar tiempo a comerse 2. Pero siempre así es y al rato regresa y se las acaba. Yeah. Mal de papi. ¿Cómo más? ¿Por qué tienes acá un rasguño, Said? Acá, un rasguño. Aquí está el rasguño. ¿Por qué hay un rasguño ahí? Porque me puse que la abuela. Ah, sí, es cierto. Que se pegó con el abuelo en el coche y ve y tiene el rasguñote. Con la novedad de que bebés ahí todavía tiene sueño, chicas. Pero vean su outfit. Zapatos de hombre araña. Guapo, mi amor. Tiene sueño. Omitan la pared, esa es la pared de Saída. Ahí sube sus pies cuando ve películas. Ay, no, Amix. Uno limpia, pero diario es lo mismo con este hombrecito. Te amo mucho, mi amor.
Ay, poniéndote, mi amor, poniéndote chulo. Vámonos a la escuela. Vamos todos a la escuela. Chicos, ya vámonos, ya se nos hizo tarde, pero hoy toca sacar la basura, así que mi esposo se puso a recoger toda la basura. Así que, vámonos. Outfit para el gym. La actitud. Bueno, chavos, se me había cortado. Oli. Oli. My Brady. Outfit del día. Estamos en la cama de hidromasaje. Cálmate. Si yo acabé primero que ustedes. No, ya sé. Ponte mi maleta. Otro día más, amigos. Otro día más. Ya acabamos. Ya no me dio tiempo de pintarme las ¿cómo se llama? De maquillarme las pestañas, porque los niños salen a la 1. Entonces ya son 12:30. Más de 12:30. Así que vámonos por los chamacos, los compas. Bueno, nenas, ahorita les veo. Ya, saluda a las amics. Hola, amiga. Hola. Chicas, ¿qué creen? Yo vengo súper apurada y el que nada más salía a la 1 era este muñecón. Dieguito Mum, no. Diego sale a las 2, normal. Vente, papi. Pero ahorita bebecito ya nos va a bajar un dulce. Quiere un dulce el muñecón. Vamos, pues, por el dulce. Ahí viene el que va a pagar. Hola, buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué quieres, mi amor? Te cargo. Gracias. Sí. ¿Qué tal? ¿Está mi amor rico o no rico? ¿Eh? ¿Está rico? Dales a las amigas que coman. Gracias, ahí. Güerejo. ¿Y ahora con Dieguito Mum, mi amor? Vamos a pagar Suburbia y eso en lo que sale. Shh, oye, nuestras deudas. ¡No! ¿Pero por qué estás enojado si tú las tiraste? ¡No! Perejil. Desinfectando. Bueno. ¿Cómo vas? No, está tranquilo, pero ahorita se levanta bien. Cebolla. Te digo que ya no metas acá y de violencia. Yo veo disco. ¿Y si echamos de amor? ¿Sí? Ahorita de ese nos echamos una pasta, un plato de pasta de colación. ¿Sí? Mira, me rebané como la manzana. ¿Qué te pasas? Te digo que no haces las cosas con cuidado. Me duele. Se me alzó como que la uña con todo y dedo. Ah, no, no, no. A ver. Necesita pila. Ese niño no comió nada, que se ponga a comer, mira. ¿Por qué no te comiste mi pasita, mi sopita? ¿Qué es fría? Ah, pues también la pasta. A mix, me rebané el dedo. Miren, aquí se ve. Ay, no, qué dolor. Hasta tiene la forma del rayador, bueno, de este, del pelador. Miren. Papi, oh, papi, ¿qué es esto? No, mi amor. ¿Es este chocolate? ¿Quieres? Sí. ¿Cómo crees? Ah, no, es medicina, en serio. Pero mi pesita está
la manzana. No, no puedes tomar, ¿verdad? Mejor ahorita te compro otra cosa. Miren este rallador de queso mini. Es un mini rallador de queso. ¿Pero qué dile a papá? ¿Estos qué? ¿Estos qué? Aquí, aquí van a tener unos pollitos. Sí. Me lo voy a comer. Para no te vas a comer yo. No, me lo voy a comer así. Ah. No, no, no. Colgando las toallas del gym. Voy a ver, ya llegó Alexis, por ahí anda. Alex. Muy bien. Este, vamos a checar el lunch de Chucky. Vamos a checar el lunch de Diego. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Mami, me comí tu pasta. Muy bien, ¿te gustó? Sí. Eso, mira, papacito. Mami. ¿No te picó? No, ¿por qué? ¿No? No, no más. Bueno, sí me pegó un poquito. ¿Pero sabía rica, va? Sí. 10 de 10, Lía, digo, Tito Moon. No, no le doy 10 de 10, le dio. No, le doy 13,000 de 13,000. Ah, bueno. No es cierto, 7. Oye, ¿por qué no te comiste las vitaminas? Ay, se me olvidaron. Alex, las vitaminas son siempre y lo sabes, hijo. Cómetelas. Oye, ¿por qué están mojadas? Pues ya están sudadas. Cómetelas, mi amor. Eso. Vamos a hacer la comida, tortitas de papa y atún en air fryer. Lechuga. Desinfecté las hojas de lechuga y de acelga en agua con microdín. Este, las dejamos reposar y después aplicamos spray. Más lechuga. Desinfectando. Acelga. Papas, atún en agua, Amix, sobró pastita, así que vamos a, en vez de colación de frutas o así. Amiga, voy a poner esto con la mañana. ¿De qué es eso? Este es de Halloween. De Halloween, pero ¿de qué es? ¿Disfraz de qué? A ver tu cara. Ah, Susi te parís. Pero ya no, porque ya no tienes tu cabello. Digo que sobró pastita y Oliver le echó un poquito más de leche o crema, creo. Y quesillo, había un quesillo ahí en el refri. ¿Eh? Mi panera Chucky. Ah, bueno, sí, mi amor. Le echó quesillo para que se derritiera y miren, aquí es como se ve. Entonces, en vez de colación, como les digo, de frutas así, vamos a comer pastita porque ya hace mucha hambre y aún están las tortitas de papa. Mi novicita no es el chuito. Ahí no se comió la pasta. Ni el pepinazo. Entonces ahorita le voy a dar. Machacando, machacando. Una vez la papa bien machacada, vamos a echarle la zanahoria, el perejil y la cebolla. Y ya, bueno, y el atún. Y ya con nuestra manita bien limpia, vamos a revolver. En esta ocasión yo lo hice así porque no tengo nada de uñas y de hecho están al ras. Me las lavé muy bien, pero siento, bueno, así le hace mi abuelita y siento que salen muy ricas. Le echamos dos huevos, pero en esta ocasión me salieron gemelos. Pero sí, no afectó la mezcla. Vamos a echar sal y pimienta. Y ahora sí, a revolver muy bien todos los ingredientes. Y ya al final eché un poquito de este polvito que ven que es nuestro sazonador de... Es bueno, cuando hacemos las pechugas asadas, vamos a ocupar este tipo de papel porque ahí voy a estar haciendo las tortitas de papa. Bueno, las vamos a estar poniendo. Miren, así es como yo las hice. Vamos a hacerle como la forma de un círculo, una bolita. Y ahorita van a ver qué bonitas nos van a salir. ¡Uy,
sentí que me había cortado. No sé qué me pasa el día de hoy, amigos, pero ando con muchos cucus el día de hoy. Y acá también, miren, acá me corté. Ay, no puede ser. Disculpen mis uñas ya todas feas, amigos. Ya me las tengo que arreglar. Que se me está cayendo el gelish. Pero vean, sí me corté. Me corté con esto de acá cuando abrí. Con este filito, miren, con este. ¡Ay, sí, no! Escuchan de fondo la Better Fryer, ¿no? Esta es de Betterware, amigos. Miren, Betterware y me ha salido muy bien. Ya llevo como un año con ella. Año y... yo creo que año y medio. Vamos a meterle a las tortitas. Solo un disparo. Vamos a ver cuántas tortitas caben. Una, dos, tres. Yo siento que cuatro para que se hagan bien. Cuatro. Miren. Listo. Vamos a voltearlo. A ver si nos deja. Te voy a comer. Miren, de estar crudas así, amigos, ya están así doraditas. Vean nada más la diferencia. Ay, se ven bien bonitas. A ver ahorita qué tal. ¿Qué tal me quedaron? Así, tomo un pruébala para que me digas qué tal está. Chan, chan. Ay, sí, mi amor, perdón. Está caliente. ¿Qué tal? 10 de 10. ¿Sí te gustó? A ver, ¿a qué sabe? ¿Qué saborcito tiene? Atún. Ah. Bueno, amigos, aquí va a estar Dieguito Mum comiendo su... ¡Wow! Me sorprende cómo te comiste tu verdura. Muy bien, Dieguito Mum. Acá está su primo esperando a Diego para que jueguen. Ya le dije que si ya comió, me dijo que ya no quiere el compa pollo. Pero bueno, acá voy a dejar al... Ya comí. Voy a dejar a Dieguito. Miren, Said cayó rendido. Entonces ahorita, ay, miren, no me di cuenta que no le quité sus zapatitos. Pero esos le quedan grandes. Ahorita se los quito. Ay, acá está bien dormido. Está bien, que duerma, que duerma. Ahorita porque si comen juntos se pelean, a mix. Entonces que coma bien Diego y ya después Said. Voy a probar yo la tortita. Te robo un cachito, mi amor, para ver a qué sabe. ¿Sabe a atún? Hasta yo me quiero comer a las curras. No manches, amiga, está bien riquísimo. ¿Cómo se llama? Oye, amigas, no le doy 10 de 10, le doy 13.000 de 13.000. No es cierto, 7.000 de 7.000. Majal, le bajó. ¿Qué les iba a decir? Ah, sí, que las hagan a mix. La verdad es que están súper, súper ricas. A pesar de que son unas tortitas saludables, no pierden su sabor. O sea, están, tienen el saborcito del atún, de la hierbita. Se me fue el nombre de la hierbita. Del epazote, no, cilantro. De... ¡Ay! Se me fue su nombre. Miren cómo agarra vasos, Diego. Diego, ¿por qué en ese banco? Pensé que estabas en el banco chiquito. ¿Qué? ¿Por qué estás en ese? Porque no encuentro. No, ahí está, no seas chismoso. En este no, porque es peligroso y lo sabes. Te hablo. En este no. Es que pensé que estaba en su banquito, que siempre se sube por su vaso, pero no, era el de los bancos peligrosos. Ya se subió en ese banquito y ya agarró su vaso. Las dejo ahorita, les enseño cómo quedó nuestro platillo. ¡Mua! Serví, mi esposo ya tardó bastante, entonces mejor ya le voy a servir cuando él venga.
Me puse 3 tortitas de papa, arroz, acelga, lechuga y rábano. Pero yo les voy a echar limoncito y sal. Y vámonos. Vean nada más cómo quedó. Les digo que ya probamos las tortitas de papa y nos quedaron riquísimas. Están muy buenas. Miren, acá, ponlo, mi amor. Miren, tan solo Diego, vean ya cómo está con su plato. Otra, papi. ¿Por qué? ¿No te gustaron? ¿Sí? Y de volada, como vieron, hicimos el agüita de papaya. Provecho, hermosas. Hey, chicos, pues hemos llegado al final de este video. Ya no les pude seguir grabando porque la memoria de mi celular se llenó, o sea, full todo. Y entonces, bueno, les comparto qué fue lo de la cena. Lo de la cena fue una pieza de huevo batido, 5 segundos de disparo de aceite del PAM que nosotros usamos, y comino, más chile en polvo, ajo en polvo, sal al gusto, cilantro y cebolla al gusto, 2 piezas de tortilla de maíz o de nopal, salsa roja y una pieza de nopal picado más cebolla picada. Eso se llaman taquitos falsos de chorizo, así se llaman. Es que traigo los moons, pensé que tenía labial. Están ricos, la verdad, sí, están súper de hacer, sencillos. Pero bueno, Mix, muchas gracias por haberte quedado al final de este video. Este tipo de videos, en verdad, se los comparto de corazón. Este tipo de videos, a veces yo quisiera grabarles todo, pero es imposible, como les vuelvo a repetir. Pero lo poquito que grabo, se los grabo de corazón. Quiero agradecerles por tanto apoyo, por darle like a estos videos, porque te suscribes en el botoncito aquí de abajo que dice suscribirse. Muchas gracias a los que ya están suscritos. Y los que no, los invito a ser parte de nuestra familia, que es gratis, Amix. Y eres súper recibido y bienvenido a este tu hogar. Bueno, Amix, el próximo vlog va a estar muy bonito, va a estar padre. Así que te invito a quedarte, ¿ok? No olvides seguirme en mis redes sociales, en Instagram, que por ahí andamos activas a veces por historias, subimos colaboraciones, códigos de descuento, así que está súper cool seguirme en Instagram, menos bla bla bla, y no olvides darle like, suscribirte y formar parte de esta familia. Las quiero, las adoro y muchas gracias por tanto apoyo. Las veo en un próximo video.